Muy buenas a todos. Bienvenidos a, bueno, pues a la última jornada de la temporada de Sui Generis Madrid. Digamos que llega junio, ya prácticamente mañana es julio, y vamos a hacer un pequeño receso, digamos, hasta septiembre. Y queríamos cerrar un poco la temporada, bueno, pues con un evento especial, un coloquio, una charla entre tanto expertos como buenos amigos, y la verdad es que el tema no podía ser más interesante. Vamos a hablar justamente, sin que dé el reflejo, de Teleoplexia, de Nick Land, este libro editado por ediciones, por la editorial Olovionte, y para ello, pues bueno, pues nos acompaña Federico Fernández Giordano, él es editor de Olovionte, Ramiro Sánchez, que es el traductor, es también el escritor, pero es traductor de Nick Land y coeditor de esta edición, y también nos acompañará para moderar toda esta charla Alberto Ávila Salazar, escritor y también traductor. Muy buenas a los tres, bienvenidos. Es un placer teneros por aquí y sobre todo que cerréis, ¿no?, este ciclo de Sui Generis Madrid en esta temporada. Hola, buenas tardes. Pues es un placer, David, bueno, que hayas pensado en mí para moderar esta charla. Además, una charla que, bueno, que coincide con la clausura de este festival y además con la presencia, como bien nos has adelantado, de dos personajes muy interesantes. Por un lado, bueno, que estas son presentaciones casi obligatorias, pero bueno, intentaré ser breve. Por un lado, tenemos a Ramiro Sánchez. Nacido en 1978, uruguayo. De hecho, ahora mismo estamos conectados con él. Él está en Uruguay y es autor de una veintena de novelas: 01 Lineal, Perséfone, Vampiros Norteños, Sombras Solitarias, Trashpunk. Entre sus influencias, bueno, la crítica ha señalado autores como Mario Lebrero, Ballard, Philip K. Dick. Pero bueno, en esta ocasión, esta tarde, le tenemos como coeditor de Teleoplexia, que bueno, que es la novedad, la maravillosa novedad que ha sacado ahora Olovionte de Nick Land, y bueno, que ha sido traducido además por Sánchez, que, en fin, quien haya leído a Land en el original, pues en fin, se podrá hacer cargo de que desde luego es un mérito bastante, bastante notable. Tenemos también a Federico Fernández Giordano, coeditor también de Teleoplexia. Él es la inteligencia, la mente que está detrás del Olovionte. Él es también escritor. Él es uruguayo de nacimiento, pero bueno, está en Barcelona ahora mismo, la sede de la editorial. Y bueno, ¿qué podemos decir de Olovionte? Es una joven editorial, pero que bueno, que ya tiene, creo que un catálogo bastante impresionante, como Donna Haraway, Armen Avanesian o este mismo Nick Land. Nick Land, me imagino que, bueno, muchos en los espectadores, muchos en los que nos acompañan, pues era un personaje bastante conocido. Es británico, es inglés, nacido en 1961, es cofundador del colectivo CCRU, Unidad de Investigación de Cultura Cibernética, en los años 90, y es el padre del aceleracionismo. También, bueno, también es uno de los promotores de algunos términos que, bueno, que han estado flotando, que han estado gravitando, digamos, en nuestro pensamiento contemporáneo, algunos como la hiperstición. Él ha sido profesor de filosofía continental en la Universidad de Warwick, y entre su obra, pues yo destacaría, aparte de este Teleoplexia, que es, digamos, una antología, pues yo creo que una obra absolutamente imprescindible, que también está en el catálogo del Olovionte, que es Fanget Noumena. Y bueno, para definir a Nick Land, creo que solamente le podemos definir con una palabra: subversión, subversivo. Creo que es uno de los pensadores más provocadores y secretamente más influyentes en la actualidad. Pero bueno, dejemos un poco que nos presente a Nick Land. No sé quién quiere empezar, no sé si Federico, Ramiro. Podemos empezar por ti, Ramiro, que tú has padecido, entre comillas. ¿Cómo es Sí. traducir a Nick Land? Bueno, gracias por la invitación. Es un placer compartir esta charla con ustedes.
Y hablando de un tema tan, tan apasionante, además, que ha, de algún modo viene contaminando mi vida desde hace ya unos cuantos años. No recuerdo muy bien cómo llegué a conocer a Nick Landes. A veces es difícil, ¿no? Rastrear eso y llegar a una conclusión. Sí puedo decir que, como acabas de decir, Alberto, y coincido totalmente, la clave es esa subversión, ¿no? Es un pensador irritante en más de un sentido, ¿no? Y esa irritación suscita al pensamiento. Eso es lo que más me gusta de Land. O sea, me gusta justamente cómo nos da estos términos, estos procedimientos, estas ideas, estas herramientas con las cuales hacer un montón de cosas muy lindas. Como, por ejemplo, hoy hablaba hace unas horas con Federico de Amy Ireland, que es una teórica que es de las que más notoriamente exhiben, incluso diría, contra ciertos pudores académicos de no nombrar a Land porque te puede costar o lo que sea. Amy Ireland es una de las teóricas que más cita y más desarrolla las ideas de Land. Y bueno, y en mi caso incluso diría como escritor también de ficciones o de cosas híbridas, he sentido últimamente mucho ese influjo. Pero bueno, es difícil presentarlo, digo, tenemos que empezar en un contexto más o menos histórico, biográfico, donde empezó, como bien decías, en Warwick, enseñando filosofía continental, y ahí es donde Land lee especialmente de cerca la filosofía de Kant, ¿no? O sea, y es a partir de su crítica, por decirlo así, a lo que luego otros teóricos como Graham Harman o Quentin Melezug van a definir como el correlacionismo y otras ideas vinculadas a la filosofía de Kant. Land de algún modo hace todo eso unos años antes y hace una crítica, para no aburrir, muy interesante, que en donde se une la filosofía de Kant, la ilustración, la modernidad, el capitalismo. Y a partir de ahí empieza a desarrollar sus ideas. Luego hay un influjo muy fuerte de Deleuze y Guattari, y sobre todo de la cibernética, algo que viene un poco después en su carrera. Y para ese momento ya Land es Land. O sea, es el que aprendimos a amar, ¿no? Mucha gente tiene como esa idea del Land de los años 90, como el Land más fértil, más interesante, más revolucionario. Y la conjunción de todo eso que nombré, por un lado, un estudio importante de la tradición de la filosofía moderna y postkantiana, por otro lado, todo lo que es el siglo XX y Deleuze y Guattari. Y además la cibernética, como un saber que se pretende de algún modo desprovisto de un sujeto central, ¿no? Un saber destinado a procesos, a circuitos y todo eso. Y además la ciencia ficción, no nos podemos negar que en Land, desde la variante más cinematográfica, por ejemplo, Terminator, Alien, etcétera, y por otro lado la variante más literaria, que es lo que leía en su momento en los escritores del cyberpunk. Yo qué sé, en William Gibson, por supuesto, pero también en Pat Cadigan, en Bruce Sterling, todo eso va a hacer este cóctel explosivo, ¿verdad? Que se materializa en ensayos clásicos, ya como Deseo Maquínico, como por ejemplo también Colapso, que todos los publicamos con Federico en el primer tomo que le destinamos a Land, que es Fanget Noumena Volumen 1. Y luego llegamos a este Land contemporáneo. ¿Ah? Que después de pasar por la universidad y tener su crisis y exiliarse en Shanghái y dedicarse al periodismo, escribió guías de viaje, escribió guías de la Expo Shanghái, puso dos editoriales digitales, varias cuentas de Twitter, bueno, blogs, ¿no? Todo este Land más contemporáneo, más alejado de esa filosofía sancionada institucionalmente, por decirlo así. Escribe los ensayos que ahora recopilamos como Teleoplexia, y ahí capaz que Federico puede tomar la aposta y referir un poco más a todo este proceso por el que terminó existiendo este libro, ¿no? Sí, muchas gracias Ramiro, muchas gracias Alberto también, tanto a vosotros como al festival, por supuesto, por tenernos aquí esta tarde, es un placer enorme. Además es como una temática como muy, que nos venía como muy afín con el horror, ¿no? Con
con el componente del horror que mantiene este libro, además del aceleracionismo. Respecto a la figura de Land, a mí me ha gustado mucho un apunte que has hecho antes, al principio, Alberto, sobre que es un autor, digamos, de los secretamente muy influyente. Creo que fue esa la expresión. Y me ha gustado esta definición de secretamente muy influyente. Porque bueno, este es uno de los temas que a la hora de definir a Land también tienen bastante importancia, ¿no? Su componente, digamos, subcultural, underground completamente. No underground, quizás no es el término preciso, pero sí, digamos, externo o, digamos, outsider de lo que son los canales habituales, empezando por los canales habituales de la teoría académica, desde luego, como filósofo outsider de la academia en general. Bueno, ya sabemos que Land fue despedido directamente de la Universidad de Warwick, donde se inició en los años 80 y 90. Desde entonces, pues, ha sido siempre una figura que ha estado siempre fuera de los márgenes de los canales convencionales, ¿no? Por decirlo así, los canales, digamos, bueno, aceptados o aceptables desde todos los puntos de vista, ¿no? Como digo, los canales académicos, pero también incluso los canales literarios. Es decir, como el propio Land ha puesto mucho empeño, y esto lo comentamos en el prólogo con Ramiro, en el prólogo del libro, el propio Land ha puesto mucho empeño siempre en, digamos, en huir de todas las definiciones y todos los rasgos que se le atribuyen normalmente a un autor. Entonces, Land es una especie de antiautor o incluso también un antifilósofo, como lo pudieron ser Nietzsche, Karl Marx, etcétera, ¿no? Su labor siempre ha sido esa de estar siempre, de colocarse en un lugar que no es el institucional, ¿no? Y creo que esa vertiente es muy importante no tanto para entender su obra, pero sí para entender lo que ha pasado con Land, ¿no? Cómo ha sido desvinculado en las últimas décadas de todos los debates, digamos, visibles, ¿no? Digamos, la corriente landiana, ya desde sus tiempos con el CCRU en los años 90, siempre ha sido una corriente subterránea. Y ahora, de alguna manera, empieza a salir a la luz su importancia como pensador, ¿no? Aparte de todas sus polémicas como figura relacionada con la neoreacción, la neoreaction. Todos conocemos esta vertiente tan polémica que fue iniciada a finales de la década de 2000 con el libro, con el texto llamado Dark Enlightenment. Todo el revuelo que se montó con la deriva landiana hacia la neoreacción, que ya hemos comentado en otras ocasiones que me parece más ser una afinidad más de tipo personal que de tipo ideológico o filosófico incluso, porque la filosofía de Land no es una filosofía de derechas en sí misma, ¿no? Pero sin embargo ha tenido esos capítulos, digamos, de afinidad con la neoreacción, que han sido un poco las que han llenado los titulares. Y uno, es imposible leer una nota sobre Nick Land hoy en día, un artículo, una reseña, en la que no se mencione este tema como si fuera la principal cuestión. Y lo que queríamos es precisamente dar a entender con este libro de textos de Land posteriores a Fanged Noumena, es que hay otras muchas cosas interesantes, otras muchas cosas apasionantes e increíbles para hablar sobre Land que el tema de siempre, de la neoreacción y bla, bla, bla. Que bueno, que ya está bien, ya lo podemos superar y podemos centrarnos en lo que interesa, ¿no? En su potencia como pensador y en su importancia como pensador, que cada vez va a ser más importante, seguramente. Estoy absolutamente de acuerdo y además tengo una cosa, creo que le sienta muy bien a Land que salga en una editorial como la tuya. Yo creo que el Obviante, pues hombre, podrá ser sospechoso de muchas cosas, pero desde luego de ser una editorial reaccionaria, creo que no. O sea, yo creo que en este sentido, incluso que salga bajo este sello, puede aclarar bastantes dudas. O sea, creo que queda, pues como decía antes, creo que, en fin, precisamente esas partes más oscuras, esas partes iluminadas más oscuramente, si me permitís el juego de palabras de Land, pues yo creo que, en fin, se pueden contemplar con cierta perspectiva, teniendo en cuenta que
que bueno, que Oloviente creo que es un sello muy, muy poco sospechoso desde, bueno, pues digamos, de sufrir alguna veleidad derechista. Creo que sería interesante, y además una de las cosas más estimulantes que creo que ha hecho no solamente Lanz, sino muchos de los pensadores que le han seguido, y ya lo apuntaba un poco Ramiro, es, digamos, perder cierta, no sé cómo decirlo, perder ciertos complejos a la hora de desarrollar su filosofía o el pensamiento. Creo que le puede estimular bastante a los que no conozcan a Lanz, incluso el propio índice. Hay varios textos y yo creo que, si os parece, puede ser bastante interesante para aproximar a el libro que nos habléis un poquito de cada uno de ellos. O sea, vamos a pasar del prólogo, pero tenemos un primer texto que se titula Una introducción rápida y sucia al aceleracionismo. Muchos de nuestros espectadores sabrán qué es el aceleracionismo, pero muchos otros que no. ¿Qué diablos es esto del aceleracionismo? ¿Y ahí de qué habla Nick Lanz en este primer texto? A ver, desde la perspectiva de Lanz es una cosa y luego otros pensadores han tomado algo similar. En última instancia, la idea viene de tan remotamente como Marx y no tan remotamente, pero más o menos desde Lyotard y de Deleuze y Guattari. Y es la idea básicamente de entender el proceso del capital como una suerte de autonomía autopropulsada, autorreplicante, que produce una serie de instancias en la vida cultural, política, etcétera, de los que entendemos como sujetos humanos, o sea, nosotros. Entonces, la idea básica, que es como el meme pop, digamos, del aceleracionismo, es: si queremos ver qué pasa con esto, tenemos que acelerar, tenemos que propiciar la aceleración, la llevada al extremo, a la radicalización de estos procesos, porque eso va a incidir en alguna forma de cambio que para el aceleracionismo de izquierda, digamos, es una forma de poscapitalismo o incluso, llamas especulativamente, una post-economía. Entran otras ideas ahí como la famosa singularidad tecnológica de Bostrom, en fin. Entonces, esa es la idea básica que, dicha así, parece un poco simple o ingenua y, por supuesto, en tanto eso ha recibido muchas críticas, pero si volvamos para atrás y vemos qué quiere decir un poco Lanz con esa idea de la autonomía, la aceleración del tiempo y el capital, o el tiempo a través del capital, en el caso de él no se trata de una política. Por eso es bastante claro lo que decía Federico, no se puede ser aceleracionista como se es socialista o se es lo que sea. El aceleracionismo es una descripción meta-ideológica, por decirlo así, que, entre otras cosas, nos plantea la relación entre los procesos de lo que llamamos capitalismo, lo que Lanz entiende a gran escala por capitalismo, con los procesos que producen sujetos, que nos producen a nosotros mismos, que generan toda nuestra vida económica, social, política, ¿no? Entonces, es como una perspectiva más amplia que pretende justamente eso, pensar, ¿no?, en cuál es la relación entre todos estos procesos económicos y nuestra vida política, económica inmediata, ¿no? Por eso es muy importante distinguir esa idea. Digo, si uno es landiano, propiamente dicho, quizá incluso más que el Lanz contemporáneo, ¿no?, si uno no es estrictamente landiano, no se trata de una propuesta de izquierda o derecha, en el sentido que no es una política. No se puede ser aceleracionista, como no se puede ser, no sé, mecánico cuántico, ¿no? Es lo que pretende el aceleracionismo, se lo podrá criticar, cada uno sabe, es hacer una descripción de cómo funcionan determinados procesos, ¿no?, que, traídos a tierra, llevados a una praxis, puede politizarse, y es por eso que existe algo así como el aceleracionismo de izquierda, que dice: tenemos que entender estas estrategias del capital para llegar a otra realidad post-económica, post-capitalista, ¿no?, que nos permita superar un montón de sufrimiento y horror, ¿no? De ahí que Lanz también tiene este interés siempre por el horror y
también tiene esta frasecita de la historia del capitalismo es una historia de horror, pero siempre está esta relación entre los procesos económicos, los procesos de autonomía del capital y la producción de la individualidad del sujeto, la actividad cultural, la actividad política. Ese es el punto, básicamente, ¿no? Cómo explicar la historia, cómo explicar los procesos de la cultura, los procesos sociales, los procesos económicos, tratando de prescindir de las nociones políticas más clásicas, como el sujeto agente de la historia, la organización vertical de la política, etc. ¿No? Esa es un poco la idea, y cada uno sabe hasta dónde la lleva, cómo la traduce a términos más prácticos, lo que sea. Pero en el texto este que elegimos, justamente, la introducción sucia y rápida al aceleracionismo, como también en otros del volumen, Land plantea más o menos esto que estoy diciendo. El aceleracionismo no es algo que uno puede elegir ser, o sea, no como el socialismo o el comunismo o lo que fuese. El aceleracionismo pretende justamente crear esta descripción en última instancia de la forma del tiempo en la modernidad, ¿no? Y a partir de ahí todos los procesos que nos producen como individuos, personas, sujetos, etc. Sí, además yo haría un pequeño apunte también, como una pequeña descripción como de titular, digamos, sobre el tema del aceleracionismo, también describirlo como un proceso transformativo. En términos progresivos, digamos, puramente progresivos, el aceleracionismo sería una teoría de la transformación, ¿no? También nos está hablando de los procesos transformativos o contaminantes, o como se quiera llamar, que, digamos, que tiene que ver con la transformación, en el sentido de que, su manera de focalizarse en no en lo que ha sido previamente. Por eso siempre se critica a los aceleracionistas, porque no se dice que no tienen mucho respeto por el pasado, ¿sí? Pero eso también tiene una lectura positiva, ¿no? De alguna manera, el aceleracionismo es un enfoque que se enfoca en el futuro, digamos, en la transformación, siempre en algo nuevo, siempre en algo que va, digamos, transformándose, por decirlo en términos geométricos, hacia adelante. Pero es una manera de decir transformación, digamos. No basarse en estructuras, digamos, ontológicas o metafísicas, o como quiera llamarse, ya previamente dadas, sino que el aceleracionismo siempre nos está hablando de lo que se puede llegar a ser, de lo que puede llegar a ser, de lo que puede llegar a ser aparte de lo que ya ha sido, ¿no? Esto es algo muy bonito que en algún momento dice Land también en el libro, que no, todo esto no tiene que ver con lo previamente dado, sino que la creación de novedad, de eso trata también el aceleracionismo, la generación de lo nuevo es un proceso imparable si se piensa en términos, en términos físicos, ¿no? Es un proceso inevitable, digamos, siempre, de alguna manera, ya yéndonos a una perspectiva como más amplia, filosófica, digamos, la propia vida es una aceleración continua, una transformación continua, siempre superando etapas, siempre superando procesos, y generándose a cada momento, por decirlo ya de una forma radical, a cada instante, podríamos decir, generándose siempre algo nuevo. Y eso es uno de los aspectos que entroncan en el aceleracionismo con el espíritu vanguardista o con lo que siempre se ha entendido como vanguardias, ¿no? De generar lo nuevo, digamos, no podemos volver atrás, no podemos ser lo que ya hemos sido, por decirlo muy, muy toscamente. Siempre esa búsqueda del proceso y la transformación. De una manera, continuando lo que dice Fede, el aceleracionismo de algún modo nos vuelve a hacer pensar en el futuro. O sea, el aceleracionismo está profundamente comprometido con la idea del futuro, pero lo que dice es que el futuro siempre va a ser más extraño de lo que pensamos o podemos imaginar, de lo que podemos planear, y en ese sentido está más allá de nuestra capacidad prospectiva, ¿no? Así que hay como una preocupación por un futuro que quizás no sea nuestro, en el sentido de que todos estos cambios van a cambiar quiénes somos o cómo nos representamos a nosotros mismos. Y es por eso que estas nociones, que en el principio Land no las llama aceleracionismo cuando las plantea. Eso es un tema importante, ¿no? Land cita
muchos autores que usan la idea de aceleración, pero él en los 90, que es cuando empieza a apuntar estas ideas, él no las engloba que cabalmente bajo el rótulo aceleracionismo, sino que él hace su fondo teórico de artículos como los que dijimos hace un rato, colapso, circuitos, deseo maquínico, ¿no? Después sí, por supuesto, cuando el rótulo está popularizado, él lo retoma para sí. Y de algún modo eso es lo interesante, ¿no? Que los ensayos estos que publicamos en Teleoplexia son como Land reclamando la paternidad, por decirlo así, o al menos diciendo... lo que yo quería decir y que ahora ahora se le dice aceleracionismo es esto. Otra gente dice otra cosa, otra gente piensa distinto, pero para mí, desde mi perspectiva, siempre el aceleracionismo es esto que yo estoy diciendo acá y que lo vengo diciendo, digamos, desde los 90. Y de ahí surge una de las famosas frases landianas como nada de lo humano sale con vida del futuro, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir una extinción biológica total de la vida, ¿no? Una catástrofe. Quiere decir, simplemente, y esto se acerca al posthumanismo, ¿no? De autores como David Roden y otros más, significa que lo que damos por humano, lo que tomamos por humano ahora, va a cambiar en el futuro y no va a ser estrictamente lo mismo. Entonces, el futuro va a ser extraño, ¿no? Y si ahí estamos encaminados irremediablemente, inevitablemente, en este tren que acelera y de una manera que Land, de algún modo, intenta describir. Ahí está un poco la paradoja. Tengo que detenerme para describir algo que está cambiando permanentemente. Es algo de lo que se ocupa justamente en los ensayos que, en específico, se ocupa de eso en los ensayos que están en este libro. ¿Quién tiene tiempo para esto, no? Cuando uno está tratando de describirlo, la situación quizá cambió aceleradamente. De ahí también viene un poco otro concepto que podemos asociar al aceleracionismo, esta percepción de un tiempo que va dejándonos atrás cada vez más terriblemente, ¿no? Es otra manera también de abordar la cuestión y una muy interesante, por cierto, porque se acerca al concepto de horror. Vamos a ver después en el libro que hay ensayos específicamente sobre eso. Sí, efectivamente. De hecho, entroncando un poco con lo que decís, a nivel estético, una de las cosas que a mí siempre me han interesado de Nick Land es precisamente esa sensación que tiene. Sí, desde luego es un pensador potente, poderoso, pero también tiene algo de visionario, de mediúmnico. Tiene algo de medium, tiene una lectura del Zeitgeist que verdaderamente resulta perturbadora. Y yo creo que es precisamente lo que estamos comentando, donde precisamente se detecta, pues sí, ese elemento sulfúrico, ese casi mediúmnico, esa lectura del tiempo, esa relectura incluso del tiempo. Vamos a seguir con el índice, porque, bueno, ahora pasamos a que da título el libro. ¿Qué es la teleoplexia? ¿Y por qué nos sirve para hablar de la aceleración? Es un concepto clave en Land, o sea, que también es una de estas cosas que él viene diciendo desde hace tiempo y que le da distintos nombres hasta que lo clava, digamos, en el panel con los alfileres y le pone teleoplexia, que de una manera de verlo es como esta percepción de la inversión de lo que serían los medios y los fines, ¿ah? Es una especie de modelo que nos permite describir situaciones como, por ejemplo, la famosa rebelión de las máquinas, pongamos, ¿no? Ese escenario apocalíptico, ¿tá? Por el cual somos víctima de las máquinas que nosotros mismos hicimos. Bueno, para las máquinas son percibidas como un medio, ¿no? Un medio de producción, etc. Y en algún momento se produce lo que Land llama teleoplexia, que es como el giro de medios afines, y las máquinas, o lo que sea que estemos pensando, el capital, claramente, también pasa a ser un fin en sí mismo y producir un nuevo sujeto, digamos, ¿no? Entonces, esa operación que invierte finalidades, que rompe el esquema télico de objetivos y todo esto, y produce sujetos nuevos, es lo que Land llama teleoplexia. Ah, esa podría ser una definición primaria. Seguro Federico puede también complementarla con alguna otra idea. Pero más o menos eso es lo que permite pensarlo así, si bien es un poco incompleto, nos permite unir el Land que escribe específicamente el ensayo Teleoplexia, que es un ensayo sobre aceleración, básicamente, con el Land
que empieza a jugar con esta idea de la rebelión de las máquinas, de los Yogots, que es una referencia a Lovecraft, y todo esto ya en los 90s, ¿no? Es un muy interesante puente entre el Land de los 90s y el Land contemporáneo, o sea, digamos, del siglo XXI. No sé si quieres apuntar algo, Federico. Bueno, no, creo que la definición que da Ramiro es bastante ajustada, digamos, el tema de la inversión de los fines y los medios. Entonces, la teleoplexia, como el propio Land comenta, viene a ser una inversión de la teleología, ¿no? Uh-huh. En este sentido también entronca con la propia teoría evolutiva, incluso darwiniana, ¿no? Y también en este sentido, de la inversión de la teleología, digamos, por la que a Land siempre le ha interesado mucho este agenciamiento, digamos, esta toma de protagonismo, por decir, para que nos entiendan los quienes nos están oyendo, digamos, esta toma de conciencia de la subjetividad no humana. Uh-huh. Lo que llamaban incluso ya en el CCRU y ya el propio Land, por supuesto, lo que sería la digamos, una asubjetividad, ¿no? Ahora no me salen los términos exactos. Pero bueno, todo lo que sería el por afuera de la subjetividad humana. Entonces, por eso siempre el interés de Land, siempre, entre muchas otras cosas, ¿no?, ha estado muy centrado en esta metáfora, en esta figura de las máquinas, ¿no? ¿Por qué son tan importantes las máquinas para Land? Justamente por esto, porque son un tipo de subjetividad no humana, es decir, son una asubjetividad. Entonces, en ese sentido, es un elemento que siempre ha estado ahí, como decía Ramiro, el de las máquinas, el propio deseo maquínico, ¿no?, que ya nos hablaba de Land de pues en los años 90, pues hablaba de, aparte de los Terminators, también hablaba mucho de los replicantes de Blade Runner, ¿no? Y en esa, pues, autoproducción maquínica. Eso es fundamental. Y de alguna manera, en el texto de Teleoplexia, pues esto se concreta de una manera espectacular en un texto que yo siempre digo, además, que es la continuación perfecta del Capital de Marx. Ahora he metido un quiebro espectacular, pero yo me recuerdo cuando lo estábamos editando el libro y le comentaba a Luis, mi compañero en la editorial, en un momento de delirio ya supremo, a altas horas de la noche, sin dormir, acabando de editar el libro a toda prisa para mandarlo a la imprenta y tal. Bueno, en esas últimas fases de locura final y recuerdo esta sensación de decir, esta es la continuación más rigurosa que se ha hecho nunca del capital de Marx, porque digamos, esa noción del capital, del capitalismo, como una entidad, digamos, bueno, más que humana, fagocitadora, digamos, una máquina imparable que tiene, digamos, que se autoproduce a sí misma y en Land, pues ya acaba siendo autoconsciente. Entonces, el capital de Marx acaba terminando en Terminator, acaba terminando en la revolución en la rebelión de las máquinas. Acaba, digamos, esa línea está ahí, digamos. De hecho, el texto de Teleoplexia, como decía antes, es la descripción del capital de Marx, pero en el siglo XXI, en el año 2014, que fue cuando lo escribió, digamos, en el siglo XIX, en la época de Marx, todavía cabía la posibilidad de oponerse y de clamar por una revolución contra el capital. Pero ya, digamos, un siglo después, digamos, estamos ya en lo que sería la catástrofe ya asumida, ya digamos, ya ha ocurrido, ya estamos inmersos en esta teleoplexia, inversión radical de lo natural y lo tecnológico, etcétera. Entonces, ya, digamos, la descripción que hace Land del capitalismo es ya completamente, digamos, en una fase en la que ya no cabe, digamos, ningún proyecto revolucionario desde su punto de vista, ¿no? Y si uno lo piensa, es terrorífico,
pero realmente puede llegar a ser así, ¿no? Creo que lo comentamos también en el prólogo, digamos, una de las percepciones pues más evidentes de este desastre, o como le llamamos en el prólogo, de esta catástrofe ya alcanzada, digamos, es que el capitalismo ya lo ha inundado todo. No hay escapatoria, no hay revolución, no hay oposición posible. Entonces, este es un punto también que tiene que ver con esta, digamos, esta continuación de la descripción del capital en términos ya contemporáneos, siglo XXI, y bueno, eso es lo que quería apuntar, que ya desde una perspectiva, digamos, ya verdaderamente maquínica. Eso es muy importante, porque es la idea de que Land siempre hace hincapié en lo emergente, ¿no? O sea, que en términos de cibernética y ciencia de los sistemas complejos, es aquello que no está agenciado por un sujeto, digamos, ¿no? Es algo que depende de las configuraciones, de los circuitos del sistema, y por lo tanto emerge una pauta organizativa. Entonces, toda esta inversión, no es que nosotros humanos perdamos el control, ¿no?, drásticamente, sino que todo lo que pensamos como control, todas estas pautas, en realidad son emergentes de un sistema más complejo que nos incluye a nosotros. Por eso Landes, en ese sentido, un profundo, más que posthumanista, incluso se puede decir antihumanista, en el sentido, no antihumano, sino en el sentido de contrario a las nociones más humanistas, al modo más humanístico, perdón por la reiteración, de pensar las cosas, pensar en sujetos, pensar, ¿no?, en algo, en una antropología de lo humano, pensar en condiciones humanas, etc. Land dice, no, lo que tenemos son circuitos, son flujos, son economías, por eso también muy interesante la relación con Marx, como decía Fede. Entonces, por ahí va esta idea de lo emergente, y la teleoplexia, en última instancia, es la descripción de eso, de esos procesos emergentes no subjetivos, ¿tá?, que producen estos cambios y por lo tanto son la materia del aceleracionismo, son el tema del aceleracionismo, la forma de estos cambios y por lo tanto su proceso en el tiempo. Sí, sí. Bueno, siguiendo este hilo, estamos hablando de inversiones, transformaciones, digamos, esbordamientos de la subjetividad, de tránsitos maquínicos. De alguna manera parece intuitivo que, bueno, que ojeando este índice pasemos al horror abstracto, ¿es así? Sí, sí. Es un ensayo que yo amo particularmente, Fede. Sí, igual. es el tercer capítulo, realmente, porque claro, aquí después de sentar, digamos, un poco las bases del aceleracionismo en estos dos primeros textos del libro, que son una introducción rápida al aceleracionismo y teleoplexia, que teleoplexia es, bueno, subtitulado Notas sobre aceleración, ¿no? Entonces nos parecía pertinente luego dar este salto al texto clave sobre el horror de Land, que es Horror Abstracto, ¿no? Que es muy curioso, además, cómo fue elaborado este texto. Ahora nos hablará un poco más Ramiro de toda su aventura, obsesión con este texto, que le ha provocado incluso la escritura de algunos otros textos y tal, pero aquí no, ¿no? Porque es imposible no leer estos textos de Land, o leer a Land en general, y no sentir algún tipo de contaminación. Entonces, el texto de Horror Abstracto es muy curioso, como decía, porque es un texto que figuraba originalmente en la novela, digamos, de Land, autopublicada por Land, titulada Filundú. Y digamos que es el Land de la teoría ficción, ¿no? El Land más cercano a la no diré la ciencia ficción, pero porque es teoría ficción, ¿no? Pero, o sea, es un género prácticamente en sí mismo, ¿no? Y es el Land de la teoría ficción de Filundú, del que surge este texto de Horror Abstracto, tanto como el siguiente, que se llama En torno al exterminador, que es el apéndice de Filundú. Pero lo que ocurre con esta edición nuestra de Horror Abstracto es que no es exactamente la que hay en la edición de Filundú, sino que lo que ocurre es que Land, posteriormente, en sus blogs, en el blog de Xenosystem, en concreto, fue publicando en su blog, por partes, este texto de Horror Abstracto. Y lo que ocurre es que en su versión del blog,
el texto de error abstracto pues tenía como más ramificaciones, era ampliado de alguna manera con dos apéndices, creo, que esto es, en definitiva, esta versión del blog es la que figura en nuestro libro. Es la que Ramiro usó para su traducción. Que, por cierto, ahora el blog de Xenosystems creo que ya no está disponible, pero me parece, hace tiempo que yo no puedo acceder. Entonces, bueno, ese es un poco el origen de nuestra versión de error abstracto, que, como decía, es un texto que ha generado muchísimas ideas, ¿no? También en pensadores afines y tal. Creo que el propio Ramiro, pues es un texto que le gusta mucho. Me encanta. Como a mí, pero bueno, a ti más que a mí. Me encanta y lo robé descaradamente y lo seguiré haciendo. No, a ver, sí, como dice Federico, es una... Yo lo veo como una especie de enjambre de textos, algunos de los cuales publicamos. ¿Ah? O sea, es un montón de pequeños artículos de blog. Algunos, de hecho, si uno los ve en su publicación original, era básicamente una cita larga con algún comentario. Sí, muchas citas de Lovecraft. De Lovecraft, ¿no? Entonces, nosotros le dimos de algún modo, le impusimos, por decirlo así, lo formateamos, para que quedara como este artículo que aparece así. Así que es interesante porque ya ahí hay un trabajo de elaboración editorial / autoral / traducción, ¿no? Que me parece muy interesante porque no se puede llevar un blog literalmente a un libro, ¿no? Entonces estamos un poco pensando en qué hacer y ya ahí estamos tomando las ideas y exponiéndolas de alguna manera. Eso en una primera instancia siempre me pareció muy, muy, muy fascinante, ¿no? Cómo el trabajo mismo de publicación ya implica una forma de creación o de conformación, por decirlo así, del texto. Después, lo que se podría pensar que son una serie de notas u observaciones. No hay que olvidarse que acá Land no está haciendo filosofía en el sentido tradicional del término, ni en el sentido institucional del término, mucho menos está haciendo nada parecido a lo académico. Nadie tiene acá nada en contra de lo académico, por supuesto, pero está muy claro que Land no está haciendo eso. Land está haciendo ensayo con teoría ficción a su propia manera complicada de hacer las cosas y tan fascinante, ¿no? Como anotó bien Federico, esto empieza también en relación a un texto de ficción que también implica una teoría y termina siendo como su marco teórico, término que no me gusta para nada, pero pongamos que es eso, es como el marco teórico de este relato que se llama, como dijimos recién, Filundo, y es una novela corta medio post-cyberpunk, como queramos llamarlo. Bueno, la idea de horror abstracto es pensar en la narrativa de horror, narrativa cinematográfica o novela gráfica, ciencia ficción, fantasía, dark fantasy, lo que sea, weird, lo que se le ocurra, cualquier cosa que uno piense como horror, ¿no? Es pensarla no desde el lugar consabido de los subgéneros, ¿no? De decir, bueno, acá tenemos, yo qué sé, ciencia ficción de horror, acá tenemos relatos de casas embrujadas, acá no. Es más bien tomar otro eje posible de ese de gran corpus y ordenar al grado de abstracción implícito. El monstruo, o sea, si pienso en, no sé, la criatura de la laguna, Drácula, King Kong, etc., el monstruo lo presenta Lam como una idea extremadamente concreta. Es uno, tiene su historia, sus límites, ¿no? su lugar en el espacio-tiempo, por decirlo así. Es una entidad concreta. Ah, puede tener descendencia o puede ser ese el problema de la novela, como en Frankenstein, que las grandes calamidades tienen que ver con que Frankenstein le niegue a su monstruo la posibilidad de reproducirse y ser más que uno. Pero en principio los monstruos son, el minotauro, pongamos, son entidades concretas. A partir de ahí Land va diciendo, bueno, y si evolucionamos hacia la abstracción, podemos ir ubicando en esa línea distintas ficciones. Por ejemplo, qué sé yo, los zombies. Todas las ficciones de zombies. Los zombies no son una entidad única. El zombie no es muy distinto al zombie de al lado, ¿no? Son como un enjambre que no tiene otro objetivo, que no es su propia replicación y su propio avance maquínico, ¿no? O sea, el zombie que busca, claro, como un virus, ahí está. ¿Qué busca un zombie? ¿Qué busca un virus? No, eso sería atribuirles una agencia humana, pensar que tienen deseos, ¿no? No es así. Hay una replicación, el zombie se replica y avanza, ¿eh?
¿Ah? Entonces ahí la entidad en cuestión no es tanto el zombie específico, individual, sino este enjambre, por decirlo así. ¿Ah? Y podemos seguir avanzando cada vez más hacia lo más abstracto. Por ejemplo, en El color que cayó del cielo de Lovecraft, o en Aniquilación de Jeff Van der Meer, mismo en Stalker, podemos pensar, de Tarkovsky y los Strugatsky, en fin, un montón de ficciones extrañas, por decirlo así, o weird. Ahí lo que tenemos es una zona, una cosa que no es una entidad acotada espaciotemporalmente en un cuerpo, en un objeto, sino que es una presencia, digamos. ¿Ah? Es una cosa, entidad, es difícil, el lenguaje quiere ser más concreto que todo esto, ¿no? Que de algún modo tenemos que pelear contra eso. Y es esta, sí, presencia, digamos, aunque tampoco me conforma mucho el término. Entonces ahí ya tenemos un grado todavía mucho mayor de abstracción, si pensamos en esa perturbación, digamos, que hay en Stalker o en El color que cayó del cielo de Lovecraft, ya no tenemos el monstruo, ¿no? Tenemos otra cosa. Y Lang lo lleva al grado final de esto, que es pensar en el propio universo como una suerte de campo de horror que hace que todas las formas de vida inteligente o que se acercan a algo parecido a la inteligencia terminan siendo obliteradas, que es lo que él llama el gran filtro, el horror máximo, por decirlo así. Y esa es su línea, ¿no? Es como si hubiera algo inherentemente horroroso en las constantes de la física, pongamos, que en su juego emergente llevan al exterminio, digamos. ¿Ah? De eso trata un poco la novela Philundú, y eso es lo que él explica, razona, descamina, desanda en estos textos que seleccionamos, tradujimos y publicamos como horror abstracto. Y insisto, esa idea, ¿ah? Ya no tanto de llegar hasta el final mismo del arco iris, como hace Land, sino la idea misma de ordenar así la narrativa de horror, me parece súper fértil. Y como les decía, lo he robado descaradamente, he escrito varias cosas sobre esto, pensando, yo qué sé, en la literatura weird latinoamericana, contemporánea, de, yo qué sé, Samantha Schweblin, etcétera, Mariana Enríquez, etcétera, y colocarla en este contexto de abstracción y horror. ¿Ah? Claro, así que me parece súper fértil el artículo. Es una herramienta, ¿no? Como claro, estamos de acuerdo en que Lan es un grandísimo creador de herramientas conceptuales, ¿no? Y, exactamente. Y una de ellas es el horror abstracto, o sea, es una más entre todo el arsenal, ¿no? Landiano de herramientas conceptuales que ayudan a digamos, a crear, a generar, a pensar, etcétera, ¿no? Tal cual. Perdón, Alberto. No, si pensamos en Ciclonopedia de Negarestani, ¿no? En toda esta serie de libros que de algún modo existen gracias a Land, ahí también tenemos esta misma idea. Ciclonopedia es eso, es un montón de herramientas landianas empleadas al servicio de un pensamiento sobre el cercano oriente, sobre el petróleo, sobre un montón de cosas. Así que, sí, de hecho, además, también no solamente Negarestani, o sea, de solo la influencia en Eugen Zucker es bastante sí, patente. Totalmente. Me estoy acordando ahora mismo del ensayo de Zucker en el cual habla sobre la espiral, habla de Uzumaki, el cómic de Junji Ito, como el símbolo mágico, sí, desde luego entronca muchísimo con esto que estás comentando del horror abstracto. Uzumaki, y hablando de horror, es curioso, me voy a saltar un par de capítulos porque me sorprende que tengamos uno que se llame Reanimator 5. Reanimator, que es posiblemente... pues no es de los, digamos, relatos Lovecraft en el cual nos podamos topar con una criatura más, no sé, más quimérica. O sea, estamos hablando de un tipo que meramente resucita. ¿Qué hay en este Reanimator 5? Bueno, no sé, me he perdido unas cuantas partes, además. Si no, hay que aclarar que, bueno, Reanimator 5 es simplemente el título que le puso Land a una especie de, a un diálogo, una especie de diálogo autoparódico. Este es un texto que apareció publicado en uno de los tantos blogs de Land, en concreto en el blog de Old Nick, y no sé si sigue activo, porque ya digo que van cayendo y apareciendo. Ese creo que sí, ¿eh? Yo diría que sí. Sí, porque ese no lo hacía Land, ese lo compilaba alguien. Sí. Eran cosas dispersas que alguien compilaba, creo. No me acuerdo quién.
Bueno, en uno de ellos. Y ahí figuraba este texto, que es una especie de diálogo autoparódico muy divertido, porque es una especie de autoparodia de, o se puede interpretar como tal, no digo que lo sea, pero se puede interpretar como tal, como una autoparodia de alguno de los momentos de crisis mental que ha padecido Lan, como se sabe, motivados por lo que fuere. Se ha hablado del consumo de anfetaminas en los 90, de la esquizofrenia autoinducida. Es decir, no es que fuera esquizofrénico, sino que se forzaba a tener pensamientos esquizofrénicos para salir del encierro mental, digamos, de la caja del pensamiento, digamos, como los experimentos mentales, ¿no? Landianos famosos. Y bueno, es algo de lo que se ha hablado siempre, ¿no? Pero al parecer no hay registros. Pero me refiero al presunto capítulo de crisis mental, o, digamos, psíquica en algún momento de los 90 o principios de los 2000. Y bueno, me parece que incluso él mismo se hace eco, o se hace una autoparodia de eso en textos como puede ser Un chiste de mal gusto, que también aparece publicado, no en este libro, pero en sí en Fanget Noumena. Aunque Un chiste de mal gusto es quizá más críptico, es un texto más oscuro, más en ese sentido yo lo encuentro más críptico. Tanto Land como Robin McKay, creo que era, que afirmaban que ese texto era una especie de autoparodia de su, de su crisis personal, vamos a llamarlo así. Pero es difícil de... Cuando uno lo lee, Un chiste de mal gusto, es difícil detectar eso. En cambio, en este, ya de Reanimator 5, pues ya vemos directamente un tono de, digamos, de comedia, un tono de... Sí, de parodia. Por tanto, no tiene nada que ver con el Reanimator, ni con el caso de Charles Dexter Ward de Lovecraft, ni con el famoso Reanimator de la película, ¿no? Sí, es el título que decidió darle por algún motivo a este diálogo. Yo creo que tiene que ver porque al inicio del relato, del diálogo, pues el protagonista, que es Vaughn, uno de los seudónimos de Land conocidos, el protagonista despierta de algún tipo de trance, de episodio catártico o comatoso, y despierta. Entonces, de alguna manera, y por eso se llama Reanimator, y es 5 porque hay más partes, había más partes de esta misma, bueno, de esta misma historia, por decirlo así. Y nos pareció muy divertida esta en concreto. Sí, tiene este tema con el pulp, ¿no? El horror, que Land incluso habla de horror pulp y este tipo de ciencia ficción, de ciencia ficción y horror de las revistas weird de los años 30, ¿no? O sea, va por ahí un poco, me parece, también la idea de plantear, de usar esos esquemas, ¿no? De donde sale Lovecraft también, para hablar autoparódicamente e irónicamente de este personaje que es como su heterónimo cuando quiere hablar un poco de su vida, ¿no? Es interesante eso. Hay mucho para pensar por ahí, incluso hay muchos textos parecidos, y ahí se va como configurando una extraña autobiografía autobiografía pulp, ¿no? De claro. Una autoficción pulp de Land. Además que nos presentan a un Land insólito, que es el pues este Land de los diálogos, de los diálogos, bueno, pues que provocan cierta comicidad, ¿no? Es decir, sí, en el libro, aparte de este Reanimator 5, hay otros dos diálogos, Guerra en el Cielo y uno muy breve que se llama Un chiste socrático, que bueno, que son directamente piezas de, como digo, satíricas, humorísticas, casi podríamos decir humorísticas, ¿no? Entonces, también queríamos con este libro también presentar un poco todos los aspectos, no todos, porque no cabrían en un libro tan corto, pero al menos sí tener una pequeña representación en este libro de Teleoplexia de todos estos, todas estas facetas, a veces contradictorias, de Land. Y una de ellas era esta, la del escritor pulp, como dice Ramiro, o escritor autoparódico, satírico. En fin, estos diálogos nos parecían algo muy, muy curioso y divertido. No va a dar tiempo a hacer un repaso de todo el índice, pero entroncando un poco con lo que habías dicho, Federico, sobre estos experimentos tan radicales, esta autoesquizofrenia, hay uno de los textos que es inteligencia, filosofía, desintegración. ¿Qué itinerario hay aquí? ¿Qué viaje mental?
¿Qué hay? ¿Qué sucede? ¿Qué viaje hay para que, bueno, para que pongamos este listado, filosofía, inteligencia, desintegración? Sí, sí, Orlando está tratando de pensar siempre qué es la inteligencia y cómo unir un pensamiento teleopléxico darwiniano con la idea de estos comportamientos o esquemas emergentes a los que él les atribuye la idea de inteligencia. Entonces, una de las cosas para mí más polémicas de Lande es justamente eso, ¿no? La idea de que para él la evolución genera inteligencia, de alguna manera, que es algo que no suena muy darwinista, o al menos no del darwinismo consensuado en la comunidad científica, pero él de algún modo sabe eso, entonces para justificar lo que está diciendo le da como vueltas al concepto de inteligencia, qué es lo que realmente quiere decir él con inteligencia, y hay algo de eso en este texto, como lo había en otros, como los textos de Barker en Fang et Noumena, ¿no? O sea, donde la organización, la complejidad y la inteligencia son temas que se piensan. Pero creo que, perdón, interrumpí a Federico, que iba a contestar algo. No, de hecho, yo solo quería hacer un pequeño apunte, digamos, editor, digamos, antes de entrar en las ideas, como bien apuntabas, del concepto de inteligencia según Land, que sería súper interesante porque nos lleva de nuevo al tema de la cibernética y al tema de la inteligencia artificial y al tema de la inteligencia, bueno, en un paradigma que no es el habitual, el que usa Land. Yo quería hacer un apunte editorial de nuevo, como había hecho antes, porque creo que la pregunta de Alberto pues se refería un poco a de dónde sale este texto, ¿no? Y nada más quería apuntar que también este texto en concreto, Inteligencia, Filosofía, Desintegración, es un mix. Es un mix que hicimos entre nosotros, digamos, como entre Ramiro y yo. Son varios fragmentos de varios textos dispersos, de hecho, de textos aparecidos en blogs y... Sí, en blogs, básicamente, todos ellos. Y como decía antes, es una especie de mix, de mezcla hecha libremente por nosotros. Esto solo ocurre en este texto, ¿eh? No es el caso de los demás, del resto del libro, pero en este texto sí quisimos hacer una especie de cóctel, como es el caso en Fang et Noumena, la edición inglesa. Hay un capítulo que se llama Oculturas. Uh-huh. Y Oculturas es exactamente igual, es un cóctel de diferentes fragmentos de los escritos del CCRU, pero claro, en ese caso elaborado por Robin McKay y Ray Brashear, que son los editores de Fang et Noumena, y cogieron distintos fragmentos de los escritos del CCRU, pero que bueno, eran fragmentos que obviamente había escrito Lan, y montaron un capítulo en Fang et Noumena que se llama Oculturas. Lo titularon Oculturas porque les parecería oportuno, porque bueno, porque describe bien un poco el mundo de CCRU. Entonces, lo que quiero decir es que nos permitimos hacer en nuestra edición de Teleoplexia el mismo juego de tomar fragmentos dispersos de Land que nos parecían interesantes y queríamos ponerlos de alguna manera, y al final pensamos, oye, pues hagamos utilicemos la técnica que ya utilizaron Robin McKay y Ray Brashear en Fang et Noumena, ¿por qué no? Y de esa manera, bueno, creo que todo esto responde muy bien también al espíritu del propio Land, porque no, pues no hay nada más, ninguna perspectiva más, digamos, más poco literaria, más poco autoral, bueno, la perspectiva, digamos, de Land que pueda tener de su producción como autor es completamente, como decíamos antes, asubjetiva, no diría anárquica, pero desde luego muy poco convencional. Entonces, bueno, con estos claros referentes al pulp, digamos, y a la vanguardia y al experimentalismo, ¿no? Entonces, nada de todo esto está fuera, ¿no? Un poco de lo que sería la propia concepción landiana de lo que es una obra, ¿no? De hecho, no se conoce que haya escrito más obras aparte de Sed de Aniquilación, ¿no? Things for Annihilation. Entonces, bueno, estamos ante un autor que hay que reunir, hay que reunir, digamos, sus pedazos dispersos, ¿no? Como el cuerpo de Orfeo, disperso, destrozado, hecho pedazos, y reunirlo. Y de alguna manera hay que tomarse ese trabajo, ¿no? Que es también trabajo que se hizo con Fang et Noumena cuando se elaboró no solamente por Robin McKay y Ray Brashear, sino que también participaron Mark Fisher y Reza Negaristani en la labor de reunir todos los textos que hay en Fang et Noumena.
O sea, se juntaron Reza Negarestani, Mark Fisher, Robin McKay y Ray Brasier y juntaron todos esos textos en una labor, pues eso, de, digamos, de arqueología, de buscar, de traer, de llevar, porque el propio Land, como también podrá dar fe Ramiro, pues siempre ha renegado de su propia obra, digamos. No es que renegue de su obra como en plan, yo no lo he escrito, sino que no le interesa nada, digamos, de cualquier procedimiento editorial, autoral, como decía antes, literario incluso, ¿no? Estamos ante, digamos, una identidad creadora completamente bueno, singular. Sí, sí. Sin duda. Por desgracia queda muy poquito tiempo y vamos a dar... Nos han llegado varios comentarios. Muchas gracias a Eva, a Talula, a Luis Spin, que nos saludan. A Marjorie. Y mira, nos preguntan por aquí, Federico, si tienen el ebook, si existe versión en ebook o si lo distribuyen en México. ¿Cómo podemos conseguir este Teleoplexia? ¿Dónde? ¿Librerías? ¿Por la web? Espera, no sé si me oyes. Se me está. Sí. He tenido una especie de loop cibernegativo. Sí. Vale, ahora os oigo bien. No hay edición electrónica. No la hay. ¿Se puede conseguir en México? ¿Dónde se puede conseguir el libro? Bueno, sé que tiene buena distribución, pero... En este momento estamos distribuyendo en lo que es América Latina. Estamos llegando a Argentina y a Colombia, a Chile y a Costa Rica. Pero los canales pueden ser un tanto extraños, porque en este mundo globalizado en el que estamos ahora, los canales de distribución ahora se están diversificando. Entonces, algunas librerías, a pesar de, digamos, algunas librerías por cuenta propia en América Latina, como es el caso de Chile, contactan con nuestra distribuidora y a través de ahí, digamos, la propia librería, con un contacto directo, puede pedir libros desde allí, ¿no? Pero en México estamos todavía pendientes de tener una distribución más concreta, ¿no? Y desgraciadamente no puedo asegurar que estén llegando por un canal, como digo, habitual. Ahora, si se piden por algún otro medio, ya no lo sé. Es posible que sí. Hay gente que lo ha podido comprar por Amazon. Claro. Está todo a dar vueltas. Amazon, eso sí que es. Eso sí que ahí sí que estamos hablando de batería. No es imposible. No es imposible comprarlo. Claro, Amazon siempre está ahí, siempre estará velando por nosotros. Ironía a modo. Bueno, no sé si había... Nos decía por aquí también por los comentarios Marjorie Hatch, que es nuestra directora y productora de Sui Generis Madrid, que muchas gracias por la charla, porque estamos encantados siempre con el aceleracionismo, el realismo especulativo, que son corrientes filosóficas muy sui generis. Así que creo que ya con esto podemos ir cerrando la charla, que ha quedado una charla, la verdad es que estupenda. Recordamos a todos los que nos han estado viendo que Teleoplexia se puede conseguir en librerías o buscar formas alternativas, y si no, a través de la web, ¿no? De edicionessolobionte.es, ¿puede ser? .com, sí, sí. .com. Sí, sí, por supuesto. Pues, muchísimas gracias a los tres, y la verdad es que ha sido un auténtico placer teneros aquí para cerrar el mes de julio de eventos de Sui Generis Madrid. Igualmente, David. Igual. Un placer enorme. Alberto, muchísimas Ramiro, un placer como siempre. Oye, se me ha hecho corto, ¿eh? Tenemos que seguir luego. Sí. Sí, la verdad es que se hace corto. Oye, mira, fíjate que no nos ha dado tiempo a, aunque sea por encima, hablar del índice entero, imposible. Es verdad, no hemos podido profundizar casi nada, pero bueno, quedará pendiente para tomarnos unas cervezas cuando sea posible, los cuatro juntos. Sí. Ramiro, te toca venirte en avión. Eso te voy a decir. Tú mismo, ya voy. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Lo dicho, un abrazo a los tres y gracias a todos los que nos están viendo. Chao.